Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con el PMás para ustedes de Titanfall, continuando con la historia de la campaña, que pues a muchos les ha dado disgusto la mierda de campaña que tiene Titanfall, y la verdad es que sí, es una mierda de juego de la campaña, ¿sí? En los aspectos de multijugador y todo eso, pues sí, es algo chido. Aquí ya no nos dejaron ver el prólogo, así como de WTF, ¿por qué no me dan el maldito prólogo? No sé qué tengo que hacer hoy. A ver, ¿por qué no me dicen el maldito prólogo? Juegos de bitch. Ok. Es que tengo desactivado el audio, pendejo. Ay, 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 imbécil. Pero en sí no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Explíquenme, no sé qué hacer. La Odyssey. ¿Ya vamos a empezar así de rápido? Se me hace que también esta partida es de desgaste. Llévame a lo alto de ese transbordador. ¡Hecho! Desplegad las tropas por toda esta zona. Hay que ganar tiempo para que huyan los supervivientes. ¿Y qué tenemos que hacer? Maldita sea. Es desgaste, pero ¿qué tenemos que hacer? Voy a enviarte información desde la Odyssey. Voy a entrar. Espera. Ah, cabrón. No, la neta es que se saltaron el prólogo estos güeyes. Chicos, esta es una batalla de desgaste. Mantened a los de IMC lejos de Macallan y ganad tiempo para que huyan los supervivientes. Ok, ok. Ok, entonces tenemos que chingarnos a los güeyes. En partida de desgaste. Toma. Ven, 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 maldito, ven, 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 ven. Maldición. Ay, pégate, pégate a la pared, maldita sea. A ver, por aquí hay un piloto, hijo de bitch, que no se quiere rifar. Toma, 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 mátalo, mátalo. No mames. Maldición. Yo pensaba que me estaba camuflajeando con el... con lo que tenía de árboles ahí, pero no. Ya vi que no. A ver, ¿quién está aquí? ¿Hay alguien en casa? Sí, hay alguien aquí. No. A ver, pues quítate, amigo. Partida de desgaste, no nos dicen el prólogo, empezamos muy mal, no matamos a nadie. No me puedo creer que tenga nivel 33. Ven, 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 ven. ¿Ya lo maté? Dime que lo maté. Sí, sí lo maté. Ahí hay un tipo. Hay un tipo muy raro. No, 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 escopeta no, maldito campero, hijo de bitch. Ay, el otro compadre. La ayuda. Qué putos. ¿Qué putos? Parecen un par de putitos ahí. Ay, güey, yo pensaba que sí se podía ir por ahí. Aquí no veo a nadie. Toma, 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 toma. Toma, patada ejecutora. A ver. Ay, no mames. ¿Ya tienen un titán? Maldita sea. A ver, pues. Ahí te va. Todo para ti, baby. Trágatelo. A ver, vamos a ver si podemos matar a un piloto por aquí. Pues aquí veo muchos, pero en el mapa. Pero en sí no veo a ninguno. A ver, vamos a subir otra vez. Como que en las alturas me siento mejor. ¿No será que tiene el titán? Sí. Toma. No mames. Joder, bitch. Uf, aquí hay dos. Yo te ayudo, compa, yo te ayudo. Te ayudo ahorita. Yo te ayudo ahorita. Calmadito, calmadito. Te ves más bonito. Eso va. Lo matamos. Ahí había otro güey, pero este güey ya, ya utilizó su carga explosiva nuclear acá de un perro. Vamos a ver si no nos matan. Vamos a acceder al titán y vamos a darle cañita a los güeyes estos. Maldito prólogo, ¿por qué no me lo dieron? O sea, estoy así como un... un güey desorientado que no sabe qué hacer. Ton 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 ton. Me cargué, me gasté toda la carga. Pam 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 pam. Le hicimos unas modificaciones a lo que es el titán. Vamos a matar unos güeyes por aquí, otros por acá. Y vamos ganando. Eso me gusta. Vamos a ayudar a estos compas que están acá desahuciados. Y hay unos güeyes muy malos de este lado. A ver, déjame verte, maldito. Déjame verte.
Te va a matar. Toma. Ah, sí, al abordaje, hijo de puta. Al abordaje. A ver, quiero verte. Quiero verte. Quiero verte, maldito. ¿Otra vez al abordaje? Ándale, al abordaje, güey. Ándale, al abordaje, hijo de puta. Te suelto el humo. Toma. Nos machacamos. Toma, 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 toma. Para ti, baby. Venga. Ya se murió. Pero el piloto no. Ey, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Neta que me gusta esta equipación que le hicimos, esta modificación a este titán que tenemos, el de la bazooka. Me gusta muchísimo, ya que es una arma semiautomática que no hace tanto daño como la que habíamos tenido, pero igual nos ayuda demasiado. Y vamos a darle aquí cañita a este güey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y con las ojivas que tenemos nosotros, vamos a ojivar los daños para que se muera este compa. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y ya explotó el hijo de bitch. ¿Dónde saliste? ¿Dónde caíste? Hijo de puta. Nunca los veo a los pilotos que salen. No sé por qué. Toma, 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 toma. Lo matamos. Estamos ganando, estamos ganando. Toma, 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 toma. ¿Ah, sí? Venga. Puta, ya me hizo que me ejecutara. Puta madre. ¿Ya qué? Vámonos. Fuera. Ahora sí duró el titán, Puta. Fuera la batalla. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me mató. Me mató. Qué caray. Hicimos un buen trabajo con el titán, Me enorgullezco de mi titán. La modificación que tiene, les digo, les vuelvo a repetir, es muy brutal. Tenía lo que era el misil triple. Aventaba tres misiles a la vez y hacía un poco más de daño. Pero ya con el semiautomático yo pienso que es un poco más preciso al tiempo de tú disparar al titán y todo eso, y se me hace mucho más chido. Ay, güey, ay, güey, güey. Va a explotar, va a explotar. ¿Dónde sale el piloto? Puta, es que vuelan muchas partes. Ya la victoria es inminente. Me voy a subir a tu titán, amigo. Espero que no te hagas nada de daño. Venga. Es que como no tengo titán, pues me subo a ellos. Hemos ganado todas las partidas que hemos tenido, de campaña. En multijugador ya es otra cosa, ya lo sé. Pero en campaña las hemos ganado todas, eso es muy bueno. A ver. A ver, ¿dónde están? Vamos a interceptar, ¿verdad? A ver, yo me bajo aquí, amigo. Venga. A ver. Vamos de este lado. Vamos a campear de este lado. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey, ey! Toma, 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 te mato, ¿no? Te mato, toma pues. ¡Lo matamos! ¡Woohoo! ¡Lo matamos! Aunque me cegué. ¡Qué perro! ¡Qué perro soy! Lo íbamos a ejecutar, pero pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Así que pues bueno, ya que... ¡Uf! ¡Qué buena partida! Muy rápida esta partida. A ver, ¿cuánto llevamos de vídeo? Llevamos 8 minutos, lo vamos a dejar así. Vamos a irnos de episodio a episodio, capítulo a capítulo, para que tengamos todo ordenadito. Como vimos anteriormente, no nos dieron el prólogo. La verdad no sé qué queríamos hacer en este. ¿Y qué les parece si escuchamos el prólogo del siguiente capítulo? Para dejarlos un poco picaditos en lo que es la campaña. Y ya si en el siguiente ya no nos dan el prólogo, pues ya lo tendrán en cuenta. Si no, pues se vuelven al otro capítulo. Una cosa que les quería mencionar es de que ya llegamos a los 500 suscriptores. Si estás... Bueno, vamos a escuchar. Me llamo James McCallan. Hoy habéis salvado muchas vidas y estamos en deuda con vosotros. Gracias. Ahora voy a devolveros el favor. Os ayudaré a derrotar a IMC. Todas las pequeñas victorias han quedado neutralizadas por la superioridad de IMC, que recibe cada día refuerzos desde Demeter. Creo que podemos plantarles cara. Creo que podemos cambiar el equilibrio de fuerzas en la frontera. Nos dirigimos a Angel City para recoger a Barker, un viejo compatriota mío que piensa como yo, que la tiranía de IMC no va a durar siempre. Pilotos, preparaos para el despliegue. Vamos allá, McCallan, corto. Va a ser.
Va a ser otra partida de desgaste. A ver, vamos a ver si no nos dicen otra cosa más. Para ya terminar con el prologuito. Me parece que no lo van a dar, así que vamos a salir al vestíbulo. Y recordándoles lo que les estaba diciendo, ya llegamos a los 500 suscriptores. Yo quería ir a la Concomic que había aquí en Guadalajara, pero no se pudo. Brian, si estás viendo esto, perdóname por abandonarte. Lo siento, es que no llegué temprano. Me desperté como a las 10, o sea. Bueno, gracias por todo su apoyo, en serio, les agradezco demasiado. Y yo sé que el canal va a llegar a muchos más suscriptores. Tenemos un gran equipo, a lo que es el Malote y muchas más personas que pueden venir en el canal. Y nada, solo agradecerles por estos 500 suscriptores que tenemos y felicitarlos como a ustedes, como a mí mismo. Y estar siempre en las buenas como las malas, no siempre va a haber cosas buenas, sino que también malas. Y vamos a tener que afrontarlos esos desafíos que vamos a tener como en Minecraft. Oh, oh, oh. Y bueno, espero que les haya gustado el video, amigos youtuberos. Esto no fue un especial ni nada por el estilo. Esperemos hacer un especial ya bien definido. Yo quería hacerlo el especial en la Concomic, como les vuelvo a repetir. Quería ir a lo que es ahí, iba a estar Mimi Al Capón y todo eso. Y sí quería ir, solo que pues no me levanté temprano y no alcancé a unos compas que íbamos a ir y que iba a grabar. Pero pues bueno, ya será para otra ocasión y que lo haremos mucho mejor. Y la verdad, los agradezco demasiado. Espero que les haya gustado, amigos youtuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal. Si les ha gustado, compartir el video. Y si no les ha gustado, pues de todos modos compartirlo y darle like. Tenete 118, fuera. Adiós.